what's up, YouTube? What's up? Ok, mi gente, aquí siempre marco lo que es la primera guía con el trimmer. Siempre marco así porque es más fácil para cuando vaya a pasar el shaver. Ya adelanto un paso más para así no marcar con el cero y luego tener que usar el trimmer para marcar aquí. Entonces lo que hago es que me adelanto un paso, uso el trimmer directamente y luego termino con el shaver porque es más fácil para mí. Empezamos con lo que es el shaver, siempre dejando un espacio para esa línea del shaver poder quitarla, dándole un toquecito hacia abajo en vez de arriba. Y si no se quita así, entonces procedemos a usar lo que es el trimmer nuevamente para así terminar de limpiar. Bueno, aquí como les dije, la línea no se quitó por el todo con el shaver, así que procedo con el trimmer para quitar y limpiar bien la línea del shaver. Ahora procedo a marcar la media o la cero palanca abierta con mi máquina de la Wall Senior Five Star y marco aproximadamente una pulgada y luego lo que hago es que cierro la palanca y voy abriendo la palanca poco a poco. Y ahora con mi máquina Wall Magic Clip, palanca cerrada, aproximadamente una pulgada, me subo nuevamente y así continuar desvaneciendo el fade o desvanecido o degradado. Y ahora con la media o la 0.5 con mi máquina Wall Magic Clip procedo con el desvanecido. En esta ocasión voy a jugar con la palanca, la voy a abrir un poco, voy a cerrar un poco hasta que consiga el cometido, que es borrar la línea de la media con la 1.
aquí regreso con lo que es la cero palanca abierta o la media, y aquí también voy a utilizar la técnica que es jugar con la máquina y también usando las esquinas, que es muy importante para borrar líneas y no crear líneas, y es una técnica que me ha funcionado mucho. Así que si estás tratando de borrar una línea, te aconsejo que utilices las esquinas como lo estoy haciendo yo ahí. Y también no tiene nada de malo que vuelvas atrás con la media a retocar, porque es mejor entrar en detalles de inmediato. Aquí procedo con lo que es la guía o el clip o el peine 1 con la palanca abierta, dándole los toques finales a lo que es el fade, el desvanecido, y aquí tratando también de inmediato quitar la línea que queda entre la media y la 1 y la 1 palanca abierta. Pues aquí procedo con lo que es la media o 0.5 y dando detalles a lo que es el fade o desvanecido, porque me gusta siempre, antes de pasar a cualquier otro paso, mirar al espejo y ver que no haya ningún tipo de sombra o línea, para así que darle un toque muy especial a lo que es el fade. Ahora con la 1.5 o 1.5 procedo a lo que es el paso final de lo que es el fade, para luego proceder con la parte de arriba. Bueno, ahora procedemos con lo que es la parte de arriba, en este caso usando la guía número 5. Palanca abierta para proceder con el corte tal y cual como el cliente lo pidió. Ok, ahora procedemos a lo que es la parte de al lado del corte, que es la línea de al lado. Como es un cone over, el corte requiere lo que es la línea en la parte de al lado de la cabeza del cliente, y en este caso lo que estamos haciendo es preparando para usar el trimmer, utilizando ahí la ayuda del peine y dándole un toque suave a lo que es la línea del lado o hard part, para así dar el toque a lo que es el llamado cone over con la línea al lado. Aquí procedo a lo que es aplicarle la crema de afeitar o gel para afeitar, y también lo que hago aquí es que limpio un poco lo que es la línea ya creada con el trimmer, para así proceder con lo que es la navaja. Muy importante dividir bien el pelo, y para que la navaja tenga espacio para no cortar ningún pelo no deseado. Como el cliente no requiere lo que es línea o cerquillo en la parte del frente, solo le limpio los lados de la frente, pero solamente dándole un pequeño toque, nada de marcarlo así fuertemente, solo un pequeño toque. Bueno, ahora procedo con lo que es la técnica de máquina sobre peine, para así ya terminar el corte con over.
chicos, este es el corte, el come over con la línea al lado, come over fade. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte.